Buenos días, queridos hermanas y hermanos. Bienvenidos a la Misión Pacífica San Buenaventura. Hoy celebramos el 28º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Damián, asistido por el diácono Alfonso Méndez. Nos ponemos de pie para recibir la procesión. Escuchamos tu palabra y comemos de tu pan, y esperando en tus promesas y en tu amor que nunca falla, disfrutamos de tu cena y de tu vitalidad. Las puertas de tu casa están abiertas, abiertas de par en par abiertos, tus brazos siempre están. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con sus... Buenos días. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas. Estamos en la presencia de nuestro Dios, quien siempre nos ama, quien siempre nos perdona, porque nosotros humildemente siempre aceptamos que nosotros todos pecadores, pero con confianza, como siempre, pidamos a nuestro Dios amoroso que se nos dé su perdón, de regalo que nosotros tenemos que compartir con nuestros hermanos y hermanas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y mi cañado me sosiega. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos,
Yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Esto estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo en la abundancia que en la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con su esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine a los ojos de nuestro corazón para que veamos la herencia gloriosa que Dios nos ha revelado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue al campo, otro a sus negocios, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y convinen al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traer traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros estamos invitados a un banquete con comida rica. Todos nosotros queremos participar en una boda, una comida rica, con canciones, música. Así
este día las lecturas describan para nosotros la escena de esta fiesta del cielo. Nosotros nos imaginamos cómo será el cielo. A veces los niños piensan, en lugar no tenemos que asistir a la escuela, siempre podemos disfrutar, nada de estudiar. Para nosotros, a veces, adultos, no tenemos que trabajar, nada más tomar cerveza o vino o gran fiesta y comida. Es nuestra imaginación. Pero esta descripción no es descripción completa, porque nosotros no podemos imaginarnos este banquete, porque Dios nuestro Padre prepara este banquete. Banquete preparado por su Hijo como Rey, preparando un banquete para su Hijo. Así su Hijo es Jesucristo, obviamente. Así nosotros todos en este día estamos invitados a participar en el banquete de Eucaristía. Pero primeramente en el primera lectura nosotros sabemos que esta comida es muy rica, bien preparada. Y en la segunda lectura nosotros también damos cuenta como la gente preocupados para su apóstol San Pablo. Él cuando era como prisionero en cárcel, la gente trataba de ayudarlo. Pero San Pablo, apreciando su apoyo y aseguró, él tenía su asistencia. Y también en el Evangelio de hoy, nosotros damos cuenta otra vez, este banquete es un banquete bueno. Y también recordamos en otro lugar, en otro evangelio, recuerden cómo los discípulos, después de la muerte del Señor, caminaba hacia Emaús. Pero en su camino, ellos reconocieron un amigo, pero claramente, aunque sospecieron que era él, solamente después llegando a su casa, en el partir de pan, fracción de pan, ellos reconocieron al Señor. Así nosotros también reconocemos al Señor ese día de la fracción de pan. Y también para nosotros, para que otras personas, nuestros prójimos, pueden reconocer al Señor en nuestras vidas, como nosotros compartimos nuestras vidas con los demás. Así, en esta participación, en este deseo de compartir que nosotros tenemos, con los demás, el Señor Jesucristo está reconocido. Así, esta es nuestra vocación. Así, tratamos de siempre apreciar que Dios nos da. Y si nosotros claramente apreciamos que nuestro Señor nos da, ciertamente tenemos que compartir.
sin compartimiento, participación, no hay fiesta. Que nosotros necesitamos o disfrutamos la fiesta, claramente siempre necesitamos compartir. Así nuestra vida es una participación, compartimiento. Participar, compartir y servir, las palabras bien conectadas con una fiesta. Si nosotros hagamos una fiesta, necesitamos ayuda de todos para que nosotros arreglar y disfrutar esta fiesta. Así como nosotros empezamos una semana con la ayuda y bendición de nuestro Señor, tratamos de proteger nuestros niños, ciertamente. A veces ellos no entienden bien qué nos pasa como niños. En este tiempo de dificultad de virus, necesitamos proteger nosotros mismos y también los demás, así usando máscaras y manteniendo nuestra distancia. Siempre escuchamos los autores o jefes que saben que ellos explicarnos, científicos, scientists, estamos siempre escucharles, autoridades, quien sabe, quien nos habla. Así, Dios les bendiga, continúe rezar cada día y con Dios nada es imposible. Pongan de pie, por favor. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ofrezcamos nuestra oración con confianza y seguridad en que Dios se ocupará de todas nuestras necesidades. A cada una de nuestras intenciones contestaremos: Señor, sé nuestra vida y alegría. Señor, sé nuestra vida y alegría. Pidamos por todos los miembros de la Iglesia para que podamos responder al llamado del Señor en nuestras vidas para servirlo a Él y a los demás con amor y humildad. Roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Pidamos también por las naciones abrumadas por los brotes de las enfermedades infecciosas, especialmente COVID-19, para que tomen todas las precauciones para detener la propagación de esta enfermedad
y sanar también a los enfermos, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Pidamos también por los más vulnerables de la sociedad, especialmente por los ancianitos, los huérfanos, las viudas, los que no tienen techo, los discapacitados física y mentalmente, también por los que sufren por alguna adicción, para que encuentren apoyo y curación necesitado, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Pidamos por todos los que trabajan para proteger y sanar la vida humana, especialmente los socorristas, científicos, médicos y cuidadores, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Pidamos también por esta comunidad parroquial, para que tengamos esperanza en las promesas de Cristo, la perseverancia para enfrentar los desafíos de cada día, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Por todos en nuestra comunidad parroquial que están enfermitos ahí en sus casas, especialmente por Robert Saavedra, Robert, Ismael y Tony González, Ismael y Tony, Margaret Evans, Margaret, Carol Kramer, Carol, Carlin Ackley, Carlin, Felicia Co, Felicia, Rosaria Chuquipiondo, Rosario, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. También pidamos por nuestros hermanos y hermanas que han muerto en la fe. Y esta mañana vamos a poner en especial por Pomposo Robles, por quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Y también vamos a pedirle al Señor por todas nuestras intenciones personales que guardemos en nuestros corazones. Y también vamos a pedirle al Señor que nos mande más trabajadores a su viña, que nos dé más sacerdotes y servidores. Roguemos al Señor. Señor, sé nuestra vida y alegría. Dios nuestro pastor y guía, a través de parábolas, tú, Hijo Jesús, nos enseña los secretos de tu reino. Escuche nuestras oraciones para que podamos acercarnos cada vez más a usted. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Misericordioso,
porque ellos obtendrán misericordia. Felices sean los limpios de corazón, porque verán a Dios, verán su gloria. Felices los mansos y pacientes, pues en herencia poseerán la tierra. Felices y por mí son calumniados, los recompensaré con vida eterna. Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos. Si por mí son perseguidos, yo los recompensaré. Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos. Cada instante con ustedes estaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Todos como hermanos en Cristo nos damos un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá, el que coma de este pan mi vida, vivirá. Para siempre resucitará en el último día. Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre, yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Soy el pan en vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes de él,
vida eterna y lo resucitaré. El que coma este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. El que come de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes les gusta expresión de gratitud a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Es posible escribir una nota o carta en la mesa del jardín tráigame la semana próxima por la expresión de gratitud por su familia, por su trabajo, por su... ¿cómo se dice? Your health. Salud. Salud, salud. Gracias por la Eucaristía, por la misa. Expresando gratitud en la box over there. En la todo misas en noviembre, las expresiones de gratitud es en frente del altar. So, ese día o semana próxima, domingo próximo, posible escribir una nota para carta. Anuncios para nuestra comunidad de la Misión Basílica, para los presentes aquí en el jardín y para todos aquellos que nos acompañan en las transmisiones en vivo. La misa de funeral de Livia Kovinnik se ofrecerá el lunes 12 de octubre a las 11 a.m. y la de Jackie Springer será el miércoles 14 de octubre a las 10 a.m. Ambas en el jardín.
El próximo fin de semana celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. El Papa Francisco nos invita a todas las iglesias a apoyar a las diócesis por todo el mundo. Por favor, sigan orando por las misiones del Papa y sean generosos en la colecta de la semana entrante para la sociedad, para la propagación de la fe. Las regulaciones de COVID estatales y de condado han permitido que nuestra iglesia abra el 25% de su capacidad. Las misas diarias son en la iglesia, sin embargo, las misas de fin de semana continuarán en el jardín, mientras el clima lo permita. La iglesia de la misión estará cerrada el viernes 16 de octubre. La misa se ofrecerá en el jardín. Para más información utilizada, visite nuestra página web y a los presentes les invitamos que lleven a casa el boletín. Gracias. Solamente unos dos anuncios más. Como decía el Padre Tom, si ustedes gustan escribir algo de agradecimiento, la mesa está ahí enfrente, lo pueden traer la próxima semana o lo pueden tener a escribir hoy. También tenemos los misales, los cuales se pueden llevar a casa, y si ustedes están interesados por seguir leyendo las lecturas, los pueden llevar a casa hoy. Al final, si vieres un reto para mí explicar esta historia en español, pero a ver cómo le pasa. Historia es única hija de sus padres, les dijo: mamá, papá, estoy listo finalmente casarme. Tengo novio. Oh, qué bueno, muy bien. Nosotros alegremos contigo. Pero nosotros no hemos hablado con él. ¿Por qué no invítale a participar en una comida? Porque él vino, y cuando él vino, mamá le dio a su esposo: ¿por qué no hable con este muchacho? Yo y hija van a preparar comida. Así es, esposo, sí. Como entrevista, ¿no? Con este joven. Así, papá preguntó al joven: ¿qué haces por trabajo? Oh, yo soy un estudiante de la Biblia. Todos los días yo leo la Biblia. Y también la Biblia nos enseña nuestro Dios, Dios de providencia. Oh, muy bien, muy bien. Pero ¿tienes planes en futuro? ¿Sus niños, cómo educarlos, proveer para las edades? Sí, no te preocupes, Señor. Nuestro Dios es Dios de providencia. Yo tengo confianza y fe en nuestro Dios. No te preocupes para nada. Sí, pero ¿cómo va a hacerlo estas cosas? Así, cualquier pregunta Señor tenía, él le dijo, no te preocupes, nuestro Dios es Dios de providencia. Él va a proveer. No te preocupes. Después, la comida, el muchacho se fue. Así, esposa pregunta a su esposo, ¿cómo le pasó? Oh, no es cierto. Él dice, es estudiante de Biblia, y leer esta Biblia todos los días. Mi duda es, yo pienso, él piensa que yo soy Dios. ¿Entendieron? Muy bien. Sí, he thinks
I am God, because God provides. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos con alegría a servir al Señor. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias, al Señor. Gracias Padre, tu vida es tu vida, tus manos amansan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Mi luz es también tu destino.